misa esta noche está ofrecido por las ánimas del purgatorio, también por las bendiciones de John, Martín, Israel, Jared, Iván, Juan, César y Marisol, y también por el eterno descanso de Amador Rodríguez, Beatriz Villagómez y Salvador Cintura, de parte de su nieta Ubel Rodríguez y de la familia Cintura. Y también hay una familia presente pidiendo sus oraciones por Colomba López, que está muy enfermo en México. Y podemos empezar esta celebración de la fiesta del bautismo del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, como nosotros venimos juntos esta noche en oración, podemos recordar las veces en nuestras propias vidas que falta de seguir las promesas de nuestro propio bautismo. Y podemos pedir a Dios por su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o profesión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta noche, nosotros terminamos el tiempo de Navidad en el año litúrgico de la Iglesia. Y terminamos con el bautismo del Señor. Como escuchamos en el Evangelio esta noche, que Jesucristo llegó al río del Jordán, como muchos otros, para ser bautizado por Juan allá. Y la respuesta de Juan dice resistencia. Él tiene una respuesta que es como de Isabela en el lectores de Adviento, cuando empezamos este tiempo. Que María, la madre de Jesús, recibiendo una visión del ángel, diciendo que ella va a dar luz a un bebé, Jesús. Que Isabel, su prima, esta tía está embarazada también con Juan, el Bautista. Y ella vaya a visitar a Isabel. Y ella tiene casi el mismo saludo. Que tú vienes a visitar a mí, yo debo visitar a ti. Tú eres el madre del Salvador del mundo. Pero la realidad es que Jesucristo viene para ser bautizado por Juan. Y en este bautismo ve al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y una voz, la voz de Dios Padre. La voz que está diciendo: este es mi hijo, muy amado. Y este es algo por nosotros para reflexionarlo. Anoche yo fui a la parroquia de San Patricio para celebrar la misa. Recibió un llamado padre, el sacerdote que va a celebrar la misa enfermó. Necesita alguien muy rápido para venir para celebrar la misa. Y yo fui a celebrar la misa y yo estaba compartiendo con la gente allá la realidad de los bautismos aquí en nuestra parroquia. Este año fue los bautismos un poquito abajo, pero todavía celebramos 387 bautismos. La realidad por ellos es algo increíble. Ellos celebrar quizá 25 bautismos al año. No puede verlo, la expresión de la gente, no puede creerlo. ¿Cuántos bautismos? La realidad es, después de 30 años aquí en la misión y la parroquia, yo celebro muchísimos bautismos. Una cosa que siempre dame una impresión
Es la realidad por todo siempre, casi siempre los papás, los padrinos, es muy evidente la realidad de su bebé allá por el bautismo. Puede verlo las palabras de Dios Padre este día en el Evangelio. Este es mi hijo muy amado. Por la cara de los papás, tú puedes verlo el mismo en ellos. Este es mi hijo muy amado, un tesoro de mi corazón. Yo no puedo recordar que vea ningún bautismo que los papás están pensando, yo no quiero a mi hijo. No, siempre un gran amor. Yo sé que cuando esta misma bebé tiene 15 años o 18 años, la situación va a ser mucho más complicada. Pero even cuando en los tiempos de coraje o dificultades, la realidad todavía, este niño, esta niña, es muy querido en el corazón de sus papás. En la realidad que nosotros celebramos este día, que está terminando este tiempo de Navidad con el bautismo del Señor. Una cosa, la realidad es en el bautismo del Señor. Es cuando Jesucristo empezó su ministerio público. Que al empezar de vaya y proclama el Evangelio. Que al empezar de vaya los diferentes pueblos sanando los enfermos. Dando esperanza a las personas en dificultades. Enseñando ellos del gran amor de Dios en la vida. Nosotros podemos pasar un momento en oración esta noche, pidiendo que el tiempo de Adviento, de Navidad, que celebramos este año, puede dar cada uno de nosotros la fuerza como Jesucristo para ser personas que están recordando nuestros propios bautismos y están viviendo las promesas que nuestros papás, nuestros padrinos lo hicieron por nosotros. Que podemos ser personas que también, siguiendo en los pasos de Jesucristo, vayan, proclamen y comparten que grande es el amor de Dios en nuestras vidas. Que Él danos a nosotros su muy amado Hijo Jesucristo. Por su pasión, por su muerte, para darnos el don de salvación. El camino que llega por esta salvación en la vida. Ahora podemos proclamar nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo simple y los siglos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de la Madre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en entrado no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo.
y por obra del Espíritu Santo, se llenó de María la Virgen y se hizo. Y por nuestro caso fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Creció y fue subitado, resucitó el tercer día según la Escritura. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, de venir con gloria, juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que preside al Padre al Hijo, y que con el Padre al Hijo recibo misma razón y gloria, y que voy por los orfeitos. Creen en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por nuestro bautismo fuimos adaptados en la familia de Dios. Presentemos nuestras necesidades ante la Santísima e indivisible Trinidad. Por los ya bautizados en la morada de Cristo, por los que serán bautizados este año y por los que procuran el alimento espiritual de la familia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oídos. Por todos los gobernantes y legisladores que sirven al reino de Dios y difunden sus valores de paz, justicia y verdad para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las naciones abatidas por la pobreza y las que sufren la aflicción del abuso del poder, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los fieles difuntos señalados por la cruz salvadora de Cristo y por todos los difuntos que solo Dios conoce, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los miembros de esta comunidad eucarística, por los visitantes y los que buscan ser bienvenidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los enfermos de nuestra comunidad, especialmente por todos los anotados en sus intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los difuntos de nuestra comunidad, especialmente por todos los anotados en sus intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y oremos por Amador Rodríguez, Beatriz Vie Gómez y Salvador Cintura, que ellos pueden ser en paz con Dios en el cielo. Roguemos al Señor. Y oremos por Colomba López, que puede ser tocado por la gracia de sanación de Jesucristo. Roguemos al Señor. Y oremos por la gente de Puerto Rico que está sufriendo por los terremotos, que ellos pueden tener la protección y ayuda de la comunidad de fe y esperanza por el futuro. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del bautismo nos llamas a la santidad, ayúdenos a ser siempre fieles a tu voluntad, como lo fue tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre elevamos nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, de acordarse que las colectas que se hacen en cada misa son muy importantes para seguir pagando los gastos de la iglesia y del centro de San Roque. Sus donaciones de por lo menos $5 por trabajador sería de mucha ayuda para la iglesia. Gracias. Mm-hmm.
Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo de hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos a ser para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio de nuevo baptismo, para que por aquella voz venida del cielo creeramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo, porque descendió en forma de paloma, y por el ser superior, porque Cristo tu siervo, que supiera que Cristo tu siervo era unido con óleo de alegría, y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acepta, tomó pan, dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y comen todos ustedes, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, toman y beben todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ser hijos de Dios, digamos cambiamente la oración que Cristo nos enseñó.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando firmemente a tu unigento, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Buenas noches a todos. La próxima plática del sacramento del bautismo va a ser el miércoles 22 de enero a las 7 de la tarde en el Centro San Roque. Este miércoles no hay plática sino hasta el 22. Este anuncio es para los papás de los niños que están en las clases de primera comunión. El próximo sábado 18 tendremos las confesiones del segundo grupo de niños. Son todos los alumnos de la hermana Adoración, la hermana Faithful, María Lemus y todos los niños que por alguna enfermedad o por alguna razón no pudieron confesarse la semana pasada, se confesarán el próximo sábado. Tienen que estar aquí en la iglesia a las 9 de la mañana y acompañados de sus padres. En el boletín van a encontrar más información. Este año nuevamente se renueva la marcha en defensa de la vida en Washington, D.C., será el viernes 24 de enero. Saldrá un bus de aquí de la parroquia, como otros años, a las bien temprano en la mañana, a las 7, regresamos por la noche. Si hay algún joven o alguna persona adulta interesada en asistir a la Marcha por la Vida, pueden por favor hablar con alguna de nosotras terminada la misa o llamarnos por teléfono. También este martes 14 de enero vamos a tener la reunión del Comité Pastoral de la Parroquia. Es importante que cada grupo y organización parroquial envíe un representante para esta reunión. La reunión va a ser el martes a las 7 de la tarde en el Centro San Roque. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana y que el Señor los bendiga. Esta noche, como siempre, tenemos más de una cosa pasando, pero esta noche, inmediatamente después de la misa, vamos a tener la procesión y rosario guadalupano. So, todos están invitados para quedar después de la misa, si quieren, para participar en la procesión aquí en la iglesia y el rosario en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. También, tradicionalmente, por el fin de este día, el bautismo del Señor, nosotros damos las flores a la gente que quieren llevarlo. El año pasado, yo just anunciarlo, diga, lleva lo que quiere. Desafortunadamente, algunos llevaron cosas que no deben hacerlo, y yo está castigado por el próximo día, por la semana. So, este año, hermana Stella va a ser en el frente, y yo voy a pedir que si quieren llevar una de las flores, una de las plantas por su casa, puede formar una línea por la área de coro y la rampa aquí. En esta manera podemos continuar con la procesión y rosario guadalupana. And then después del rosario y procesión, yo voy a sacar las plantas de arriba por ellos que están en la procesión si ellos quieren llevar uno a la casa. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y permanezca en paz. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz a servir a Dios y nuestros prójimos. Demos gracias a Dios.
Son los niños que van a firmar sus cartas por este lado. Y alguien, si quiere una flor de la iglesia aquí, puede formar una línea por la rampa aquí. Gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte jamás. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Los misterios que vamos a meditar ahora son los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.